Igualmente, sí me sorprendió ver apoyo moral por parte de personalidades como Dross o John Miranda. A ver, ¿me pueden...? Ya, alguien, dígame. Dígame algo objetivamente malo que haya hecho el Doom. Pero si están funando al Doom y la funa consiste en que el Doom dijo tal cosa u opinó tal cosa, si es esa la funa, el Doom tiene todo mi apoyo. Porque yo les dije, yo siempre, compadre, voy a defender la libertad de que tanto él como yo y ustedes puedan decir la wea que ustedes se les levante el culo, weón. Una eternidad más tarde. Bueno, aquí está. Entonces, para la gente que no lo sepa, el sábado pasado hicimos Noche de las Reviewers, Psycho no porque no quiso. Y estábamos hablando a toda madre, o sea, comentando pendejadas. Yo acá diciéndole al Carlos, eres un viejo sabroso. Véanlo, véanlo, se volvió un viejo sabroso. Entonces, alguien comentó, creo que era Carlitos del Río, no me acuerdo quién comentó en un superchat, de que este John Miranda quería entrevistar al Doom, que nosotros qué opinábamos. Y yo comenté, güey, pues es su cara. Aquí está Carlitos del Río. Ya ves, sí me acordé, viejo, gracias. Sí me acordé de ti. Entonces él comentó y yo le respondí, güey, John Miranda puede entrevistar a quien él quiera. Por mí no hay pedo y no debería haber pedo por nadie. Y en ese momento John Miranda estaba viendo la noche de los reviews y dijo, ¿qué chingados andan diciendo de mí? A ver, ¿qué chingados andan hablando? Y John Miranda entró al directo así, en caliente entró. Camilo lo invitó y ahorita vamos a ver qué pasó. Ahorita que se lo diga, lo vamos a ver. Dice Darzaga, como vi que Mata y el tal John no se callaban, apagué la compu y me fui a dormir. Camilo los tuvo que callar, güey. Yo no dije casi nada. O sea, yo la neta, yo lo dejé hablar. Yo no dije casi nada, ahorita lo vamos a ver. Dice Sadro de Perezuela, en esa noche Bachatota probó una parte de la tortura que sufrieron los artistas de nuestra estafa. Güey, en serio, o sea. Bueno, déjenlo, pongo. Voy a quitar el sonido de la música de fondo para que lo escuchen. Una persona donó, sí. Y salió tu nombre. Ahí está, mira. Ya. No, pero una persona donó, estaba... una persona donó, sí. Y salió tu nombre. Ya. No, pero no sé, ¿de qué voy a estar hablando? Quiero meterme en la conversación. Uno de los presentes tiene... Porque la verdad, yo del internet, weón, yo no sé nada. ¿Cómo? Se muere por preguntarte ciertas cosas. Sí, dale, ¿qué? Dale, pregúntame nomás. Yo no, conste que yo no he dicho gran cosa hasta ahora, Bueno, el caso es que aquí alguien preguntó algo en el superchat que decía, oye, ¿sabían que John Miranda dijo que quería entrevistar al Doom? ¿Qué opinan de eso? Y pues la respuesta general fue, pues él puede entrevistar a quien él quiera, ¿verdad? Ya, pero... ¿Por qué salió la pregunta acá? Es que... Porque a la gente le gusta el morbo, güey. Camilo, güey, pues... No mames, güey, pues alguien preguntó y ya, cabrón. Pues sí, o sea, la verdad, yo creo que John Miranda pensó que lo estábamos, no sé, funando, que lo estábamos criticando, güey. Ni al pedo estábamos hablando de él. Ni al pedo. Simplemente Carlitos del Río tuvo una pregunta completamente legítima, completamente entendible, pero yo creo que John Miranda dijo, a ver, ¿qué pedo? En el fondo entiendo por qué sale mi nombre mencionado, yo entiendo cuál es... entre comillas la polémica, que es porque básicamente se sostiene de que yo estoy derechamente defendiendo al Doom de sea lo que sea de lo que lo estén acusando, y la verdad es que técnicamente no es el caso. Entonces me gustaría aprovechar este espacio para aclarar algo, y es que mi defensa no va derechamente hacia el Doom, sino que hacia cualquier persona que esté siendo perseguida por una masa, que esté siendo acusada de cosas como desde la moral. ¿Cachai? Y aquí empieza la saga de la moral. Güey, a partir de este punto, o sea, yo nunca hablé mal de este John Miranda, nunca me mencioné de cuando él supuestamente defendió al Doom,
Porque todos pensamos lo mismo. John Miranda no sabe el contexto. O sea, él está hablando desde el punto de vista de que están funando a alguien en términos generales. Pero es obvio que no sabe el contexto. Porque yo creo que, yo dudo mucho que John Miranda salga a defender a alguien que tenía discurso de odio, que planeaba atentados, que planeaba actividades violentas, que movía contenido ilegal en sus redes sociales, que adoctrinaba menores de edad, que movía contenido ilegal con menores de edad en sus redes. O sea, yo la verdad, yo dudo mucho que John Miranda haya hecho eso. O sea, no mamen. O sea, yo sé que es una persona decente. Dentro de lo que cabe es una persona decente. Y nadie se la hizo de emoción por eso. Pero sí, o sea, yo sé que de repente va a haber gente y le diga, güey, no mames, defendiste al Doom, güey. O no mames, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Pero es obvio que él no conoce el contexto. Y aquí lo dice, es que yo lo hice desde el punto de vista de la moral. Pero no mames, lo que pasó con el Doom ya no es desde el punto de vista de la moral. Ya estamos hablando de cuestiones que están castigadas desde muchos aspectos, desde un punto de vista legal, desde el punto de vista del comportamiento. O sea, son cosas que ya directamente se castigan, no que se cuestionan o que se están o que se tienen que todavía ver dentro de qué rubro moral cabe. No, güey, o sea, son cosas que están probadas y que están castigadas. Ya. Exactamente, ahí queda. Entonces, aquí, pues, John quiere hablar desde el punto de vista de la moral. Ok, perfecto. Si vamos a hablar de moral, no vamos a acabar nunca. Y he aquí el ejemplo, así que se los voy a poner. Entonces, mi defensa va a la idea de que va a llegar un momento en que cualquiera de nosotros va a ser acusado por algo parecido, ¿cachai? Cualquiera de nuestras opiniones que hoy día sostenemos más adelante pueden ser polémicas por X motivo, ¿cachai? perdón que está en otra, entonces estoy como un poquito agitado. Pero es más que nada eso, compadre. Yo simplemente defiendo la libertad de expresión. Yo no sé qué mierda habrá hecho el Doom. No sé de qué mierda lo acusan y todo eso. Miren la cara de Camilo. Miren la cara de Camilo. Vean, ay, güey, ese no es Camilo. Deja que se quiten las veces. No, ese no es Camilo. Camilo, estás muy frentón, güey. O sea, vean la cara que puso Camilo. O sea, Camilo dijo, güey, o sea, directamente, digo, no soy Camilo. Y yo saben que a Camilo lo quiero un chingo. Pero la cara que puso Camilo fue de, güey, si no sabes de qué están hablando, ¿por qué chingados opinas? O sea, chequen. Véanla. Habrá hecho el Doom. No sé de qué mierda lo acusan y todo eso. La cara de Camilo no tiene precio, güey. No tiene. Y vean al tío Mata. Vean aquí al. Déjenme hago un poquito más para acá. Vean al viejo sabroso del tío Mata con la cara de, ay, güey, no te estás ayudando. Güey, es que sí. O sea, yo no tengo nada contra John Miranda. Porque sé que lo que dijo, lo dijo sin contexto. Pero, güey, cuando hablas, muchas veces necesitas contexto. Porque entonces no sabes de lo que estás opinando. O no sabes la cuestión. Entonces, vean la cara de Camilo y vean la cara de Mata. Y vean al hombre sexy de la izquierda, al VTuber sexy de la izquierda. Que, bueno, no soy precisamente muy rico en expresiones, pero también estoy poniendo cara de ¡ta madre! Ay, porque sí, güey, o sea, yo no estoy en contra de las opiniones de John Miranda porque son muy ciertas. Tiene mucha razón en cuanto habla de que la cuestión de la moral, de la libertad de expresión, es muy cierto. Pero primero, no son el lugar para ir a defenderlas. Y segundo, güey, si vas a hablar del Doom, tienes que hablar del contexto, porque si no, te estás metiendo al pantano sin saber de qué coño se está hablando. Y por eso muchos youtubers grandes no lo hacen, porque no se quieren empapar de ese contexto, porque les digo, es un pinche pantano, y del que inevitablemente te vas a embarrar. A ver, vamos a continuar.
Pero mientras no sea, compadre, un crimen, yo voy a defender a cualquier persona que esté siendo acusada por simplemente moralidad. Y eso es algo muy respetable, o sea, en serio. O sea, defender a alguien porque lo están, no sé, cohibiendo su libertad de expresión. Pero, güeyes, ya lo hemos visto aquí, lo que hizo el Doom ya es un crimen. El discurso de odio se considera un crimen en varios países, al menos aquí en México sí lo es. El planear atentados o el planear acciones violentas se considera un crimen. El mover contenido de menores de edad, contenido ilegal de menores de edad, ya saben de a qué me refiero, es un supercrimen en México. Y de eso hay pruebas. Y el mismo Doom salió a decir de, pues sí, sí es verdad, pero era mi etapa de anticristo. Güey, no mames. O sea, yo estoy seguro que John Miranda no le quiere jugar al abogado del diablo. Simplemente que habló sin contexto. Pero cuando hablas del Doom, tienes que saber el contexto, si no, no sabes en qué chingados te estás metiendo. Y la cara de Camilo y la cara de Carlos lo dice todo. Y la cara de ese muchacho guapetón VTuber que está ahí lo dice todo. Bueno, no dice ni madre porque es un modelo barato y hecho a mano. No, no es cierto, gracias a quien me lo hizo. Pero no da esa riqueza de expresiones. Si no, estaría así de, ¡ta madre! Pero creo que John Miranda, o sea, la verdad, hizo bastante bien en salir a decir, güey, yo no estoy defendiendo al Doom. Hizo bastante bien. Pero ya querer aquí hablar de la moral y no sé qué, güey, estamos hablando de la noche de los reviewers. Aquí decimos puras pendejadas. A ver, vamos a continuar. Esa es como mi postura. Pero, y ocupa, no sé. Miren, el viejo sabroso del tío Mata está de, güey, que empiece la joda. En cierta medida no somos responsables por no atenuar, pero darle un peso a una consecuencia. Porque es que la cruda indiferencia lo que hace es que refuerza de cierta manera la conducta. A veces no tenemos el nivel de autoconciencia para entender de que, hijo, la estoy cagando, ¿no? Entonces a veces el comentario, amigo, que te toca el hombro y te dice, hermano, mira, la estás cagando, tío, cállate, subnormal. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. No piensan de manera tan asertiva como deberían, pero es que pues el personaje en cuestión lamentablemente viene de cagada tras cagada tras cagada. Hace parte de su estilo, de su forma. Tampoco, digamos, comparto... Y eso era justamente lo que comentábamos. Realizadores que son colegas, que son conocidos, que de pronto por un tema fuera de contexto. ¡Mira la cara de Camilo! ¡Adoro la cara de Camilo! Ya empezaron estos güeyes. ¡No mames! ¡No! Ahora, lo que dice el viejo sabroso del tío Mata es muy cierto. O sea, tocarle el hombro a la persona y decirle, güey, la estás cagando, no es cohibir su libertad de expresión. No es atentar contra sus derechos. Es decir, güey, ya párale, la estás cagando. Eso no es atentar contra su libertad de expresión para nada. Y ve la cara de Camilo. Adoro la cara de Camilo. Así de, ya valió camote. Abierta de tantas cosas de las que podemos opinar. Uh-huh. Y ver todo el odio y la sal que genera un comentario. Y el público se vuelve hasta muy invasivo, ¿no? Porque de una u otra manera son nuestras redes, son nuestros medios. Y a la final podemos opinar lo que nos ronque. Entonces, ¿quién casa? ¿Por qué tienes que venir a cuestionarme? Sí. Pero por otro lado, también ciertamente a mayor grado de difusión, pues también tiene que haber un término medio. Una responsabilidad. Una responsabilidad en relación al nivel de tu audiencia. Eso es lo que me estás diciendo. Es algo más o menos a eso lo que yo apunto. Pues yo digo, listo, sí. Tener cierto margen, cierta audiencia, cierto grado de difusión. Al mismo tiempo, pues también es muy razonable poder medir y entender hasta qué punto miren a Camilo. Puede tener una connotación y un grado de influencia, sobre todo si entiendo que mi público está en un margen preadolescencia, donde son pues muy influenciables, ¿no? Entonces, si yo de plano entro sin ningún tipo de responsabilidad ni asumo parte de las consecuencias en cuanto al tipo de discurso de odio que estoy profesando, pues creo que estoy obrando mal. Y creo que cualquier persona
no tanto desde la moral, sino desde el pleno sentido común, puede decirte, oye, cállate la puta boca. Camilo, esto no lo censuran, ¿cierto? Si me extiendo un poco con el lenguaje. No, tú dale nomás. No, sí, ya, ¿qué, güey? No, no, ya, no nada gamer todavía, así que no debería haber problema. Sí, no, bueno, al menos de... Ay, ahí voy a hablar, ya ni me acuerdo qué dije, a ver. Vean, fíjense que hasta ahorita yo he dicho cualquier cosa, no he dicho nada. Quien ha hablado es el viejo sabroso del tío Mata. Pero yo, la neta, no he dicho casi nada, he intervenido muy poco. Mi parte, bueno, pero pues, me gustaría responder eso que dijo. Y ahí podemos ver que John Miranda no me dejó hablar. Escuchar la opinión de John. Quiero sí dejar un par de cosas claras. Lo primero, que de nuevo, no estoy defendiendo derechamente a Doom, pero eso haberlo dejado claro. Y segundo, ignoro completamente de qué lo están acusando. Así que después, más adelante, si quieren, me ponen al tanto con eso. No, suficiente, pero mira, suficiente, ojo, el Doom, weón. Sí, claro. Ahí estoy completamente de acuerdo con Camilo. O sea, yo no me iba a poner a darle contexto a John Miranda. O sea, la neta, güey, es la noche de los reviewers, güey. Tenemos un montón de cosas más que hablar. Si quieren, o sea, neta, es así de, güey, ¿quieres saber el contexto de Doom? Ven mis directos, güey, ya. Ya, o sea, creo que también John Miranda llegó muy tarde a pedir contexto. Y pedir contexto, a lo mejor, a la persona adecuada sí, pero no al lugar adecuado, ni en el momento adecuado. Aún así, de verdad a mí me gustaría, independiente de lo que me digan que él hizo, aún así me gustaría hablar con él, porque eso es lo que me gustaría que hiciera alguien si yo estuviera en los zapatos de Doom, que aunque me estén acusando de lo peor, por lo menos tener la oportunidad de defenderme. No sé. Claro, y el Doom ha tenido muchas oportunidades de defenderse. Creo que también él no sabe la gran cantidad de oportunidades que ha tenido el Doom. O sea, derecho de réplica ha tenido de sobra. No sé si están de acuerdo con eso. O sea, el derecho de réplica siempre ha estado. Exacto. ¿Quién dijo eso? ¿Qué muchacho guapo respondió así? Ah, es cierto, ¿verdad? Ya. Yeah. La parte llamativa del fenómeno es que a cada oportunidad de respuesta, como para explicar en sí el trasfondo del mensaje, solo lo ha hecho peor una y otra vez. Así es. Y el comportamiento, cada vez que se quiere defender, sale que peor. Afronta para intentar justificarse, es que cuando uno, ahí no hay un margen de justificación, simplemente... Mira, de un comentario desacertado, lo que es loable es adoptar una postura donde, mira, claro, quizás no me expresé de la manera adecuada, quizás no... Vale, estoy errado, de plano, pues es que hay temas que no son negociables, y no es un tema, como digo, no es un tema moral, sino que es un constructo que, si bien es cultural, hay ciertos temas donde ahí no hay matices de grises, hay cosas que son... buenas y son malas. Cuidado con justificar la moralidad objetiva. No. Prepárense porque aquí nos vamos a dormir. No, me refiero a temas, por ejemplo. ¡Mírala, Camilo! ¡Mírala, Camilo! No, sí, a eso voy. O sea, Camilo dijo: preparen la cámara que Camilo se va a dormir. Entonces, la acusación es que el tipo es derechamente. Derechamente, esa la acusación, porque no, mira, si realmente. a mí me acusaran de eso, yo estaría, weón, moviendo cielo, mar y tierra, no solo para quitarme la culpa, sino que para que la gente que me esté acusando tenga un castigo ejemplar al respecto, porque, loco, ser acusado ya, de pedófilo no es cualquier cosa, entonces... No es el punto defenderlo a él derechamente, pero... Hermano, esas son acusaciones demasiado densas. Entonces, yo asumo que la evidencia, puta, debe ser igual sustancial. Creo yo, espero. Mira, la verdad, cuando aquí yo entiendo completamente tu postura, viejo, en serio. Yo considero que, o sea, tú lo que quieres es ver las cosas de una manera muy objetiva, de una manera más centrada, lo cual es muy respetable, y si, incluso hasta te lo admiro. Pero aquí, yo creo que el contexto, más bien aquí la falta de contexto es muy, muy clara. Y desde el momento en que tú dices, es que no estoy defendiendo al Doom,
Yo, ok, está bien. Pero desde el momento en que el tipo pone un video tuyo diciendo, es que miren, John Miranda me está defendiendo, creo que ahí sí, ahí tenemos que ver hasta qué punto te están llegando la postura que tú estás tomando. ¡Claro! ¡Claro! O sea, creo que aquí el punto es, si el Doom me está diciendo, miren, John Miranda me está defendiendo, o sea, güey, o sea, ¿qué postura realmente tienes tú, verdad? ¿Por qué? Porque esta persona está cogiendo tu opinión o tu perspectiva para llevar su propia narrativa. Eso es muy importante. Y yo sí se lo quise dejar en claro a John Miranda de, güey, si tú no estás defendiendo al Doom, ¿por qué el Doom está diciendo que tú lo estás defendiendo? Pero si yo siendo el directo aludido digo que simplemente soy indiferente a eso. Ajá. Sí. Pero claro, o sea, mira, es que es lo que yo no entendí. O sea, él dice que es que soy indiferente a eso. Güey, tú estás hablando de que las opiniones, que la moral, que no sé qué. Pero a la hora que toman tus opiniones, toman tu perspectiva y la están usando de otra manera, no puedes ser indiferente. No puedes ser indiferente porque realmente lo único que estás haciendo es que te estás exponiendo a que te pongan en una postura que tú no quieres. Eso es lo que yo, al menos a mí no me quedó muy claro, porque si yo digo algo y alguien más toma mis palabras y hace lo que quiera con ellos, yo tengo que decir, oye güey, no, oye güey, bájale. Mira que el matiz que la misma persona está ocupando te pone en una posición distinta. Claro. O sea, la aclaración que hiciste fue completamente válida y para todas las personas que están en la transmisión es enteramente transparente cuál es tu opinión al respecto, completamente acertada. Pero mira el grado de manipulación que dentro de las maquinaciones, y no quiero utilizar esa palabra, que se pueden llegar a tener, pretende desvirtuar y más bien utilizarte como soporte de alguna manera para todo sí, este... No, sí, eso, comprendo el punto. Porque yo entiendo que tu postura, o sea, yo lo primero que pensé cuando vi, cuando Doom hace un video defendiéndose y en el video... Ajá. Y en el video dice, es que miren, John Miranda me está apoyando. Ajá. Yo lo primero que digo es que este John Miranda no sabe el contexto, no sabe lo que está pasando. Y en ese momento, Doom toma tu video, tu directo, y dice, miren, es que John Miranda me está defendiendo. Entonces yo considero que ahí hay una manipulación de por medio. Ya, sí, comprendo eso. No, entiendo por qué se puede entender así, lo comprendo. Y sin embargo, uh-huh, rescato tu postura más que nada porque te conozco de años, muchísimos, y tú has cruzado en muchas ocasiones también esa delgada línea donde te tiran hate día gratis, o sea, simplemente por un contexto que no se da o simplemente por no entender el sentido particular de humor o irse por temas netamente de una moral desviada. Miren Camilo, ya estoy como que puta madre. Ahí me gustaría decir algo. Lo que pasa es que existe gente que no me sigue o no está de acuerdo conmigo o derechamente no me apoya, que claro, mira, puede cumplir los parámetros. Camilo ya de plano se pone de pie y no dice, entiendo, váyanse. Pero también hay muy lejos porque yo me voy a la cocina a hacerme mis frutilupis. Son completamente válidas. Yo me voy a hacer mis frutilupis. Yo entiendo perfectamente lo que implica tener una anticomunidad. Pero no sé, como para seguir el punto que estábamos conversando en delante. Perdón si de repente suena como un poquito congestionado, que insisto, estaba haciendo otra wea nada que ver, que no implicaba mucho trabajo cerebral, así que déjame comer un poquito. Ya. Acabamos de matar a Camilo. Sí, lo matamos de aburrimiento. Bueno, aquí ya le voy a parar porque ya lo demás son como 15 minutos de puro bla, 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 que la moral, que no sé qué. Y la verdad no los quiero aburrir, carpulianos, pero creo que ya se entendió el punto.